Antonio, ¿qué tal? Hola, Dani, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué? Hoy vas a hacernos una guaza que a ti te gustó mucho, ¿verdad? Hoy voy a hacer lo que se llama mi especialidad, streaming con el náufrago. Muy bien. Y bueno, ¿qué nos vas a enseñar? Os voy a enseñar un poco lo que es la dinámica, cómo se hace el náufrago, las medidas para hacer el náufrago y bueno, cómo se hacen un poco las patas, la cabeza y lo que es todo el cuerpo. Bueno, pues vamos a explicar cuáles son las herramientas que utilizo para hacer el stripping en un schnauzer. Utilizo la cuchilla japonesa afilada. Para quitar sus pelos utilizo una cuchilla de pala, también de stripping. Utilizo también un dedal para que el arranque me sea más fácil. Y para finalizar utilizo una piedra pome y el cepillo para peinar. Empezaremos arrancando por el cuello. Yo siempre empiezo arrancando por el cuello para ver si tenemos capa o no tenemos capa. Estamos utilizando una cuchilla de diente medio para arrancar, ya que el perro no tiene mucho sus pelos. Bueno, Antonio, una cosa que te quería preguntar es el tema del mantenimiento del pelo, lo que se llama el rolling quad, porque mucha gente que se quiere dedicar al tema de hair stripping no sabe cómo tener un pelo con capas. Además, el sal y pimienta es una de las capas más complicadas porque es monocolor. Pero es bicolor. Es bicolor. Exactamente, no, monocolor, bicolor. Cuéntanos. Pues en peluquería, como se trabaja, es con dos capas, ¿vale? Se suele hacer cada 8, 9 o incluso 10 semanas. Depende la capa a lo larga que la quieras y depende también un poco del clima y del crecimiento del pelo del perro. Y luego el rolling coat, pues se suele hacer más para tipo exposición, ¿vale? Que sería hacerlo cada 7 o 10 días durante unos 10 o 11 meses. Bueno, pues ya tenéis aquí unos consejos que nos da Antonio para tener la capa de schnauzer en perfectas condiciones. Para no perder la textura del pelo, arrancaremos lo que es todas las zonas de stripping. Dejaremos el folículo piloso para que el pelo nuevo salga y salvaguardaremos un poco lo que es la textura y el color del perro. Antonio, que te veo muy ágil arrancando aquí. Lo que me gustaría que enseñases es cómo se arranca. Porque claro, se te ve muy rápido, pero no vemos realmente lo que haces. Porque según cómo pongas la cuchilla, puedes cortar el pelo, ¿verdad? Exacto. Se arranca siempre con la muñeca recta, sin doblarla, ¿vale? Y como si estuviésemos peinando al perro, ¿eh? Y en el momento que lleguemos a la punta del pelo, cogeríamos con el dedo gordo, arrancamos. Si tú haces este movimiento, ¿vale?, de muñeca, lo que haría es cortar el pelo. Entonces, siempre con la mano recta, ¿vale?, como si estuviéramos peinando, y en el momento que lleguemos a la punta del pelo, arrancamos.
Para arrancar la cola la haremos igual que el cuerpo, siempre a favor de pelo, para no perder la textura tampoco en la cola. Para el acabado de la capa utilizo una piedra pómez suave para quitar el restante del subpelo, que la capa se quede bien pegadita al cuerpo. Para hacer las zonas de corte de máquina utilizo una máquina de corte fino que es de corte variable, tiene varias posiciones y la utilizo en el número 3. Para hacer la trasera la haremos con la misma máquina, también en la posición número 3, ¿vale? Y raparemos lo que es la zona del culete hasta la zona donde tiene el pelo duro de stripping, siempre sin pasarnos, hasta lo que es el corvejón de la pata. Y luego en esta zona meteremos la máquina únicamente solo lo que es la cuchilla de la máquina, sin pasarnos hacia abajo. Para hacer la zona del blending del cuello utilizo un peine para peinar y una tijera curva para darle la forma del cuello. Nunca marco la línea porque el schnauzer aquí no lleva línea. Para hacer una pata entubada, como solemos ver en los schnauzers, lo que hago es dividirme la pata en cuatro. Me hago una línea por aquí, otra línea delantera y otra línea a los lados. Para cortar la zona de patas lo que utilizaremos será una tijera recta para hacer las plantas del pie por debajo, una tijera chanker, una tijera de esculpir y una tijera de esculpir curva. Y también utilizaremos un peine de corte. Para dar volumen a la pata utilizo un antiestático que he hecho por arriba y por abajo. Me levanto la pata hasta que el producto quede totalmente seco. Y una vez que lo tengamos el producto seco y bien peinado para arriba la pata, lo que hago es batir la pata para que se quede de manera natural.
Es muy importante que el perro tenga la pata bien situada y recta para que quede bien. Una vez realizado el stripping de la cola, lo que hago es pulirla con la tijera. Procederemos a cortar ahora el faldón, que lo cortaremos según la estatura que tenga el perro para hacer el perro más bajo o más alto. La cabeza cogeremos la cuchilla roja y arrancaremos un poquito para no perder textura y luego pasaremos la tijera de esculpir.
Para hacer el entrecejo procedo a un arrancado anterior, ¿vale? Para que se me quede un poquito más metido sobre la ceja y luego meto la anchura de la tijera de esculpir. Para hacer la oreja, tanto en interior como en exterior, para exterior cogeremos la máquina con el número 2 y la pasaremos a favor de la oreja, siempre teniendo cuidado de no coger los pliegues del perro. Y para el interior cogeremos el número 1, que es más cortito. Para proceder a hacer la ceja, nos levantamos la ceja y yo lo que hago es marcarme el final del ojo. Siempre dos dedos por detrás de lo que es el final del ojo. Cuando la tengamos ya marcada, la línea, nos llevamos la ceja para adelante y marcamos una línea recta. Una vez que hayamos hecho la línea recta aquí, para hacer la ceja en adelante, cogemos una línea, lo que es desde el final del ojo hasta la trufa de la nariz. Muy importante, siempre que cortemos, peinemos hacia abajo para que la ceja no se nos quede en dirección vertical. Para terminar y ya con la barba, procederemos a peinar la barba para abajo.
marcarnos una línea recta hacia la comisura final del ojo. Ya has terminado este schnauzer, que ¿de qué creador es? Es de David, es del schnauzer del Carrerón. Pues muchas gracias, David, por cedernos este magnífico ejemplar. Y nada, nos hubiese gustado tener un poco más de pelo en las patas. Sí, pero bueno, el pelo en las patas de atrás era un poquillo menos poblado, pero bueno, es lo que nos tenemos que adaptar también a lo que es la peluquería canina del día a día. Nos vemos en un próximo vídeo de Pelapel Televisión. ¡Saludos! ¡Hasta luego! The way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain.